chelitos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video súper, súper especial que yo sé que les va a gustar. Bueno, no sé qué tanto les vaya a gustar. Ustedes probablemente no sepan, pero hoy en la mañana yo iba a hacer un directo. Entonces, pues ya estaba preparando todo listo para el directo. Dejé mi iPad, me puse a hablar por teléfono con mi mamá porque hoy es su cumpleaños. Bueno, 8 de diciembre es su cumpleaños, no sé cuándo esté subiendo esto. Entonces dije, bueno, voy a hablarle. En eso me hacen una broma súper pesada que obviamente está en el canal. Estuvieron en mi cuenta Héctor y Antronix y no sé qué tantas cosas le hayan hecho. La verdad, no tengo idea. Por eso quise reaccionar con ustedes ahorita y vamos a ir viendo qué cosas me movieron, qué cosas me cambiaron, qué le hicieron a mi cuenta, porque no tengo idea. No se les olvide, obviamente, dejar su like. De hecho, tengo pensado hacer una venganza. No sé todavía qué les pueda hacer de que les duela, pero tengo que vengarme, obviamente, de una manera. Entonces, pues, si ustedes saben qué podría hacerles de broma, pues escríbanlo en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo, obviamente. Vamos entonces a ver la cuenta. Les voy a enseñar entonces ahorita cómo la dejaron. Vale, lo primero que me doy cuenta es que empezaron poniéndome ropa de bot. No sé qué personaje sea este. ¿Eva? ¿Tenía Eva? Nunca en la vida había usado a Eva. Creo que no está ni... Estaba desbloqueada para empezar. Nunca la había usado. No me la creo. Ok, vale. Me cambiaron el nombre a Soy Bot. Qué groseros. ¿Cómo que soy un bot? O sea, ya lo sé. Pero no tenían que ponerlo en mi nombre. De hecho, se habían gastado todos mis diamantes. Pero en el último video que subió el buen Antronix, me hackeó toda la tienda de Shani para sacarme todas las cosas. Y me recargó diamantes en recompensa por haberse gastado los míos, que tenía muchos también. Entonces, para que los perdonara por la broma que me hicieron, me recargaron diamantes y me sacaron la nueva tienda del taller de Shani. Entonces, bueno, por eso tengo diamantes, pero realmente... ¡No! Se gastaron todas mis monedas, amigos. Acabo de ver que tengo 98 monedas y tenía como 30,000. Según yo, tenía como 30,000. No me crean, pero esto... ¡Dejaron encuerado a mi pandita! ¡No! ¡No, no me la creo! Pobre mi panda. Güey, le quitaron toda su ropa. Qué triste. Se han pasado. Pobrecito, hasta mi panda sufrió. Te dejaron encueradas tus armas, Machi. En serio. No he visto qué tantas cosas han hecho. Es que no sé en qué se hayan gastado las monedas ni mis diamantes. Eso me preocupa un poco. Vamos a ver en inventario qué tenemos de nuevo porque no he visto. Vale. Vamos a ver. Supongo que todo lo nuevo es lo que sacaron porque pues no lo he checado. A ver, sacaron esto. No me digas. No, no es cierto. Esto es una broma. Es una broma. Es una broma. No me digas que estas son las cosas de los cubos mágicos. Se me está poniendo la piel chinita. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Me voy a exaltar. Literal, son las cosas de los cubos mágicos. No es cierto que se gastaron mis cubos mágicos. Esto no lo puedo. Bueno, este es el de la tienda de Shani. No es cierto, no es cierto. Me va a poner roja, morada, azul. No saben lo que estaba guardando yo esos cubos mágicos. Esta es una broma de lo más pesado. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Estoy temblando. No he visto qué hicieron en mi cuenta, pero cada vez me estoy enojando más. No sé si reír, no sé si reír, no sé si llorar, no sé si enojarme, no sé qué hacer. Tenía 8 cubos mágicos, amigos, 8 cubos mágicos y me dejaron con 0. ¿Qué es esto? ¿Y qué sacaron? Tan siquiera para ver qué sacaron. Sacaron la señorita castigo, belleza dinástica, inspector de operaciones, tampoco lo tenía. No tenía, no había gastado nunca mis cubos mágicos, como solo como 2. Bueno, este no está tan mal, este la verdad está bueno. Los estaba guardando para una ocasión muy especial donde saliera un skin que realmente quisiera. Este lo compraron, DJ Locuaz, compraron Comandante Solar, compraron...
este, compraron era de hielo. Yo nunca hubiera sacado era de hielo. No me la puedo creer. ¿Qué más se habrán gastado? Bueno, mínimo los tokens FF no se los llegaban a gastar antes de que los descubriera, ni los tokens de rank. O sea, si ahorita estoy en shock por los cubos, no tengo idea. A ver, estoy pensando cuál puede ser la broma que les haga a ellos. En mi mente estoy pensando cómo puedo vengarme en estos momentos. Quiero ver qué otras cosas habrán hecho en mi cuenta. O sea, mi pregunta inicial es, ¿dónde se acabaron los diamantes? O sea, ¿dónde se acabaron 5,000 diamantes? A ver, ¿dónde se habrán acabado tantos? Ah, no me digas que sacaron. Estoy viendo cómo se mueven todas las cajitas de un lado y yo no había sacado todavía esta Lock Royale. O sea, estoy viendo cómo se mueven las cajitas ahí. Obviamente me estoy dando cuenta que sacaron la nueva Lock Royale. Ok, vale. No está mal, es algo que yo hubiera comprado. La verdad, sí o sí me hubiera gastado diamantes sacándola. Se gastaron obviamente todos mis tickets. Probablemente aquí hayan gastado todas mis monedas, no lo sé. Obviamente lo veremos en el video. Pero aquí me dejaron sin diamantes y sin monedas. Se gastaron como 30,000 monedas, según yo eran muchas monedas. Pero probablemente hayan sacado eso. Tengo 7 tickets de incubador, entonces yo supongo que no gastaron por ahí. A ver, vamos a ver qué otras cosas compraron. O sea, lo que más me sorprende es que mi cuenta dice soy bot. O sea, de que me quitaron mi banner, mis iconos. Ok, tengo una nueva máscara. A ver, de ropa que tenemos nuevo. Todos los trajes sacaron esto nuevo por día. Supongo que estuvieron abriendo unas cajas. Estuvieron abriendo cajas. O sea, mínimo me sacaron 6 cosas legendarias que digo, bueno, pues no está tan mal. A ver, paquete. Bueno, acá está el paquete que sacaron esto. Y abrieron esto. Ok, vale. Este ya lo tenía. Ando viendo qué travesuras hicieron. No, a ver, ven, hazte cargo. A ver, ¿qué más tengo que checar? Las habilidades de las mascotas. Les cambiaron las habilidades. Las skins de las armas, las tablas, las skins de los autos, las skins. O sea, ¿me quitaron los skins y cambiaron los más feos o qué? Revísalo, para que tú mismo lo compruebes. Si no me hubiera dado cuenta en otros 10 minutos, me dejan vacía. Es que quería ver de que un personaje hombre, para ver qué cosas habían sacado en... qué cosas nuevas hay de hombre. 1, 2, 3 skins. Y aparte sacaron los más feos. Armas, armas, armas. Obviamente tenían que quitarle la skin a todo, ¿o qué? No, estoy viendo. Estoy diciendo que le tuvieron que quitar la skin a todas mis armas. O sea, ¿cómo les dio tiempo de quitarle tantas cosas a todo? O sea, no me la creo. Bueno, sirve que nos ponemos a remodelar lo que no teníamos. ¡No! ¡Me quitaron todos los gestos! ¡No es cierto! ¡Me quitaron todos mis gestos! Ya no sé ni cuáles eran mis favoritos. Me quitaron mochila, caja, carros, tablas, paracaídas. ¡Uy, no! No saben, no saben lo que vamos a planear, ¿eh? Todavía yo tampoco lo sé, pero si me lo ponen en los comentarios, probablemente pueda hacer una mejor broma. Amor, ven, ven por favor. ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Qué no puedes creer? No puedo creerlo que me has hecho. ¿Se ve épico? Ay, no me puedo enojar contigo porque tienes una carita bien bonita. Ay, es que... ¿cómo me enojo? De todas maneras voy a planear una venganza, aunque no me pueda enojar. Bueno, vamos a ponernos cosas rapidísimo. Vamos a ver, sirve que redecoramos todo lo que no tenemos. Hasta mi pobre sartén le quitaron las cosas, no me lo puedo creer. Yo siempre he sido una coleccionista. La vez pasada estaba coleccionando los paquetes y los abrieron todos. Y ahorita estaba coleccionando cubos mágicos y me los gastaron todos. Pero bueno, amigos, yo les digo, queda pendiente mi venganza. Ustedes espérenla, va a haber video de eso. Pónganme en los comentarios cómo quieren que me vengue de ellos. Vamos a ser la mejor del mundo.